Hermano, si buscamos la palabra integridad ahí en el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario define la integridad de la siguiente manera. Dice, la total o amplia gama de aptitudes poseídas por una persona y la capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por ser mismo. Es ser quien la persona es esté donde esté, con quien esté y bajo qué circunstancias se encuentre, ¿verdad? Hermanos, actualmente es muy difícil encontrar personas íntegras. Me gustaba, en la semana estaba leyendo un artículo de un pastor, y el pastor decía lo siguiente: en la actualidad, muchos cristianos, muchos jóvenes y cristianos ya grandes, quieren ser, él decía, hablando más hacia los jóvenes, influencers, ¿verdad? Que tienen influencia sobre muchas personas. Pero él decía, pero nadie quiere ser un hombre y una mujer íntegra. Hoy todo mundo quiere dar una apariencia, hoy todo mundo quiere dar una imagen, quiere mostrar algo al mundo, quiere mostrarle algo a las personas, pero tristemente nadie quiere ser un hombre y una mujer piadosa. Ya nadie quiere vivir en integridad. Y hermanos, cuando la Biblia nos habla de integridad, nos está hablando de una persona que es de una sola pieza. Eso significa, hermanos, en la Biblia, la integridad. Una persona que es de una sola pieza. Una persona literalmente sin costura. Una persona intachable y que no tenga nada por la cual acusar a esa persona. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo, yo le presté 500 pesos a una persona. Y la persona me devuelve los 500 pesos, ¿qué se dice? Me devolvió íntegro el dinero. ¿Por qué? Porque me lo devolvió completo. Cuando alguien está vendiendo un aparato, un piano o cualquier cosa, dice, este piano está íntegro. ¿A qué significa? Que el piano está completo, que no le falla nada, que está tal y como lo compró, ¿verdad? Pero hermanos, esto es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la integridad. Quiero que vayamos a un pasaje ahí en Timoteo. Tito, perdón, capítulo 2. Para que vean lo que Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículo 7. Tito capítulo 2 versículo 7, le dice Pablo a Timoteo, a Tito, perdón, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero fíjate cómo es que le dice Pablo a Tito, preséntate tú como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en que le dice de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad. Hermanos, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos tenemos que presentar ante el mundo como personas íntegras, como personas de una sola pieza, como personas sin costura. Pero lo más importante y lo principal es mostrarnos delante de Dios como personas íntegras, no delante del mundo. Delante de Dios como personas íntegras. Y ahorita vamos a ver algunos beneficios de caminar en integridad. Pero es importante que el tema de la integridad es tanto en lo exterior como en lo interior. Porque es muy diferente que nosotros digamos que estamos viviendo de manera íntegra, pero es muy difícil que Dios diga, mi hijo Cristian es íntegro delante de mí. La vida de cada uno de los que están aquí, que diga Dios, está siendo íntegra delante de mí. Vamos al libro de Job para que veamos un ejemplo de esto. Acompáñenme todos, por favor, a Job. Vamos al capítulo 1. Ahora, hermanos, yo sé que hace algunas semanas habló de Job, entonces no vamos a mencionar
cada suceso que Job tuvo que sufrir en su vida. Pero si hacemos un resumen, Job fue un hombre que sufrió muchísimo, ¿verdad? Yo creo que nadie puede llegar a decir, sufrí lo que Job sufrió. De un momento a otro, Job perdió a todos sus criados, todos los empleados que él tenía murieron. De un momento a otro, Job perdió todas sus propiedades, todos los terrenos que él tenía, las casas, todo lo que había adquirido, lo perdió todo. Job no solamente perdió eso, Job también perdió su ganado, ¿verdad? Todos los animales que él tenía, sabemos que en esa época se dedicaban mucho a la ganadería, perdió todo de un día para otro. No solamente eso, Job perdió a sus hijos, ¿verdad? De un momento a otro, él tenía 10 hijos y los 10 mueren. Imagínense, de un momento tenía todo y de un momento a otro no tenía nada. Imaginemos el sufrimiento de este hombre llamado Job. Ahora, un sufrimiento que si leemos el libro, Job no merecía ese sufrimiento, podríamos llegar a pensar. Job no cometió ningún pecado para el cual dijeran, como Job hizo esto, pues Dios lo está castigando y por eso está pecando. No. Veamos qué dice la Biblia. Job capítulo 1, versículo 1, dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, aquí la Biblia nos presenta a este hombre, un varón llamado Job. Ahora, ¿este hombre cómo era? Era un hombre perfecto, era un hombre recto y era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y este hombre siendo perfecto, este hombre siendo recto, este hombre siendo temeroso de Dios, fue un hombre que sufrió muchísimo en su vida. No solamente perdió todo lo que ya mencionamos, sino que también dice la Biblia que Dios permitió que él tuviera una lepra desde la punta de su pie hasta su cabello. Desde los pies hasta la cabeza, una lepra horrible que dice Job en uno de sus capítulos, al grado de que no podía dormir, y que se arrastraba por el piso, por las piedras, de la comezón que la lepra le provocaba en su cuerpo. Pero él era un hombre perfecto, pero él era un hombre recto. Y esto ya nos deja la enseñanza también, que no es el tema, de que los hombres buenos también sufren, ¿verdad? También sufrimos. Y de hecho hay una doctrina del sufrimiento, y dice Pedro y el apóstol Pablo que vamos a sufrir por la causa de Cristo. Porque si Cristo sufrió, ¿por qué nosotros no tendríamos que hacerlo? Pero fíjense, seguimos leyendo, sabemos un poquito la historia, que Satanás se presenta delante de Dios, y en el versículo 8 le dice Dios a Satanás, Job 1:8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjate lo que dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate cómo es muy diferente que nosotros nos describamos de esta manera, pero es muy diferente a que Dios diga estas cosas de nosotros. Mi siervo Cristian, Alan, el nombre de cualquiera de los que están en este auditorio, es perfecto, es recto, es temeroso de Dios, es apartado del mal. Es muy diferente que Dios lo diga, ¿verdad? Ahora dice Satanás, bueno, Dios, tú permite que yo toque la vida de Job y vas a ver cómo él va a terminar blasfemando en contra de ti. Ahora sabemos la historia, Dios permite que Satanás toque a Job, Job pierde todo lo que ya mencionamos y vamos al capítulo 2 y dice versículo 3, después de que perdió su ganado, después de que perdió a sus empleados, después de que perdió
a sus propios hijos. Después de todo esto, dice versículo 3, la misma escena, y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y fíjense lo que le agrega: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, no había una causa por la cual Job estaba pasando todo lo que él estaba pasando. Pero a pesar del sufrimiento en el que se encontraba, después de haber perdido todo, dice la palabra de Dios, y dice Dios: este hombre aún retiene su integridad. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? No importa qué cosas sucedan en tu vida y en mi vida, no importa qué pruebas estés pasando, no importa cuánto estés sufriendo el día de hoy, no importa cuántas pérdidas de seres queridos tengas, cuántas enfermedades, pérdida de trabajo, no importa, eso no es un pretexto para dejar de ser íntegros delante de Dios. Tenemos que seguir viviendo en integridad, porque la integridad es una de las cosas más importantes para Dios. De hecho, estaba leyendo un artículo también que quiero leerte algunas cosas de este artículo. Y este artículo dice lo siguiente: habla de una persona que estaba escribió un libro acerca de la integridad. El autor de este libro escribió lo siguiente. Él puso: la integridad es una de las mayores necesidades de la iglesia moderna. Fíjense, no es una pantalla última generación, no son los mejores instrumentos, no son las mejores bocinas. La integridad es una de las necesidades que tiene la iglesia moderna. ¿Por qué? Y él explica: porque ya no hay hombres, ya no hay mujeres que quieren vivir en integridad. Él decía también lo siguiente, él decía: la integridad es indispensable para el crecimiento de la iglesia. La integridad es indispensable para el crecimiento de la iglesia. Entonces, hermanos, yo espero que la palabra de Dios hoy pueda desafiarnos a vivir en integridad. Pero vivir en integridad delante de Dios. Y sigamos viendo el ejemplo de Job. Primero Satanás quiere acusar a Job delante de Dios, quiere que Dios permita que Satanás toque a Job, pero a pesar de lo que él sufrió, dice Dios, él aún retiene su integridad. Vamos a salir un poquito más adelante, ahí en el capítulo 2 de Job. Fíjense, versículo 6. Dice: Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, una lepra maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Fíjate, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjate, no solamente Dios reconoció que Job era íntegro, también la familia reconocía a Job como un hombre íntegro. Pero fíjate, las palabras de su propia esposa: maldice a Dios y muérete. Literalmente significa renuncia a Dios, abandona a Dios y muérete. ¿Sabes qué le está diciendo la esposa a Job? Le está diciendo: Job, has sufrido tanto que es mejor estar muerto. Hemos sufrido tantas pérdidas que es mejor morirnos, que es mejor dejar de existir. Pero no solamente eso, la mujer como que le está diciendo, le está insinuando que pecara, porque le dice: no, tienes que abandonar a Dios y morirte. Ahora me encanta, no me encanta, pero es una lección muy importante para nuestra vida, porque hermanos, es justamente lo que Satanás, lo que el mundo, lo que el pecado nos susurra a cada hijo de Dios. Renuncia a Dios, renuncia a Dios, abandona a Dios. ¿Sabes?
pasas por un sufrimiento en tu vida y el diablo va a susurrarte al oído, renuncia a Dios. Abandona a Dios. Se murió un ser querido, tú estás confundido, no sabes por qué Dios lo permitió, no sabes por qué Dios se llevó a tal persona, y el enemigo va a estar ahí para decirte, renuncia a Dios. Abandona a Dios. Está un joven confundido, se ha dejado guiar por la presión social, por un montón de cosas, el mundo le empieza a ofrecer un montón de cosas, y el mundo y el enemigo nos empieza a susurrar, renuncia a Dios. Abandona a Dios. Estamos en medio de una pandemia, muchas personas confundidas, muchas personas dejaron de venir a la iglesia, muchas personas abandonaron a Dios. Escucharon el susurro del enemigo. Se dejaron guiar por las palabras del enemigo. Y aquí vemos a la esposa diciéndole, abandona a Dios y muérete. Pero fíjate, después de todas las pérdidas, después de la cerna maligna que Job tenía en su piel, dice su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Fíjate, ya vimos Dios. Dios diciendo, aún retienes su integridad. Ya vimos a la esposa que dice, aún retiene su integridad. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos al capítulo 4 de Job. Capítulo 4, los que no conozcan el libro de Job, sabemos que Job sufre todos estos acontecimientos. Él tiene tres amigos y estos tres amigos empiezan o quieren aconsejar a Job, ¿verdad? Ahora, es muy interesante que si vemos las palabras de los amigos, son buenos consejos, solamente que no eran buenos consejos para Job. Porque ellos atribuían el sufrimiento de Job al pecado. Ellos decían, bueno, como Job está pasando todas estas cosas, seguramente es porque él pecó. Seguramente es porque él hizo algo malo en contra de Dios. Pero seguramente es porque Dios lo está castigando porque se lo merece. Y bajo ese pensamiento, ellos empiezan a aconsejar a Job, pero Job no había pecado. Dios lo permitió por algo que Job nunca... que no supo, ¿verdad? Pero empiezan a Job empieza a tener esta conversación con sus amigos y sus amigos empiezan a aconsejarlo. Y fíjate, capítulo 4, versículo 1, dice, entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo, si probáremos hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? ¿Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas? Y fíjense lo que dice en el versículo 6. Le dice en el versículo 6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? O sea, en otra versión le está diciendo, ¿no te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? O sea, no solamente Dios reconoció a Job como un hombre íntegro, no solamente la familia, la esposa reconoció a Job como un hombre íntegro, sino que aún también sus amigos reconocían a Job como un hombre íntegro. Ahora fíjate el ministerio tan hermoso que tenía Job. Dice desde versículo 3, ¿qué hacía Job? Dice, he aquí, tú enseñabas a muchos, ¿no? Dice, fortalecías las manos débiles. Dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. O sea, Job tenía un ministerio hermoso de ayudar a los demás. Pero ahora Job se encontraba en el momento en el que él tenía que recibir ayuda también de los demás. Y esto es algo hermoso dentro de la iglesia porque nos tenemos los unos a los otros. Porque un día tú vas a pasar necesidad y vas a necesitar de tu iglesia. Un día yo voy a pasar necesidad
y voy a necesitar de mi iglesia. Y nos necesitamos los unos a los otros, porque a veces hay desánimo, a veces hay pruebas, a veces hay luchas, hay sufrimiento, y nos necesitamos los unos a los otros. Pero se presenta a su amigo y le dice, ¿no te da confianza tu reverencia a Dios? Le dice Job, ¿no te da esperanza tu vida de integridad? Ahora, es muy interesante que justamente la confianza es uno de los beneficios de la integridad. Cuando uno está viviendo de una manera íntegra, puede caminar confiado. Y todo mundo podrá decir cosas en contra de ti. Tu familia podrá decir cosas de ti. Tus seres queridos podrán decir cosas contra ti. Pero si tú sabes que te estás conduciendo en integridad, puedes estar confiado. Puedes vivir confiado. ¿Por qué digo esto? Fíjate lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 10. Versículo 9. Proverbios 10, 9. Vamos a esperar a que todos lo puedan encontrar. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Dice así, el que camina en integridad, ¿qué dice? Anda confiado. El que camina en integridad, anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos, será quebrantado, dice la palabra de Dios. También dice el versículo 29 de ese mismo capítulo, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. ¿Te das cuenta, hermano? Uno de los beneficios de vivir en integridad, de ser íntegro delante de Dios, vives confiado, vives tranquilo. Satanás estaba acusando a Job, los amigos estaban acusando a Job, su esposa estaba acusando a Job, pero como él era un hombre íntegro, como él retuvo su integridad, podía vivir confiado. Podía vivir confiado. Ahora, muchos no viven confiados, no caminan confiados, porque sabes que dentro de ti no estás caminando en integridad. Sabes que delante de Dios no estás bien. También dice otro, los proverbios hablan mucho de la integridad. Dice Proverbios 11:3, no lo busquen, voy a leer rápido, dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Dice Proverbios 19:1, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 6, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 18, el que en integridad camina será salvo, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. También dice un salmo, el Salmo 101, versículo 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Te das cuenta? En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Integridad en lo profundo. Integridad en lo interior. Íntegros en el corazón, íntegros en los pensamientos, íntegros en las emociones, íntegros en tu conciencia delante de Dios. Hermanos, tenemos que vivir en integridad. Vamos a otro versículo, otra vez a Job. Vamos a avanzar. Job capítulo 27. Desde el versículo 1 vamos a leer Job 27,
27.1 dice, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Dice, mis labios no avalarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Y fíjense versículo 5, me encanta. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Hermano, estamos hablando de un hombre, lo vuelvo a repetir, que sufrió, estaba sufriendo demasiado. Pero en medio de todo ese sufrimiento dice, mis labios no van a hablar iniquidad. En medio de ese sufrimiento dice, mi lengua no va a pronunciar engaño. Dice, nunca tal acontezca que yo os justifique. Dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Otra versión dice, lo dice de esta manera, jamás admitiré que ustedes tengan la razón, defenderé mi integridad hasta la muerte. Por eso, hermanos, tenemos que entender que usted y yo estamos en una lucha donde tenemos que retener nuestra integridad. Podríamos utilizar de ilustración a Noé. Recordemos los tiempos de Noé antes de que estuviera el diluvio y de que construyera el arca. Dice que la generación de Noé era maligna y perversa. Dice que los pensamientos del corazón era de continuo solamente para hacer el mal. Dice, literalmente leemos Génesis, dice que no había ningún justo excepto Noé. Pero me encanta que en medio de tanta maldad, en medio de tanta perversidad, dice Génesis, con Dios caminó Noé. ¿Te recuerdan también de otro hombre en la Biblia que dice que caminó con Dios? De Enoch. También Enoch y Noé son los dos únicos hombres en la Biblia que la Biblia dice que caminaron con Dios. Una vida caminando con Dios. Y en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que el pecado que vemos en el mundo, que cada vez es más, que el mundo va de mal en peor, que como dice Isaías, que a lo bueno ahora le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno, no es un pretexto para que dejemos de caminar con Dios. No es un pretexto para dejar de vivir en integridad. Tú y yo tenemos que tener ese principio y esa convicción en nuestra vida de que hasta que Dios nos llama a su presencia, vamos a luchar por vivir en integridad. Y es un desafío que tienes que llevarte el día de hoy a tu casa de parte de la Biblia, de parte de Dios. Dios, no sé cuánto tengo de vida, pero hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Vamos a ver a Job capítulo 14, un pasaje también que compartíamos ayer con el grupo de alabanza. Job hablando sobre la brevedad de la vida, como el hombre es comparado con una flor sale y es cortada. Así dice Job que es la vida, ¿verdad? Es muy breve, es muy rápida. Fíjate, dice Job 1, 14.1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y se sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Fíjense versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Me encanta este versículo porque dice que la vida es breve, pero no solamente eso. Dice que nuestra vida está al control de Dios. Porque dice que para Dios ya nuestros días están determinados. Es como está el famoso dicho, ¿no? Cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas, ¿verdad? Porque dice aquí la Biblia, ya nuestros días están determinados. Ya Dios sabe yo cuánto voy a vivir. Ya Dios sabe cuándo usted va a vivir. ¿Cuándo va a ser el día
que Dios lo va a llamar a su presencia. Y dice, le he puesto un límite de los cuales no pasará. Entonces Job sabía que su vida era breve, que no sabía cuántos años más de vida Dios le iba a dar, pero él decía, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. O sea, tú puedes morir hoy, puedes morir mañana, puedes morir pasado mañana, o puedes morir en 50 años, ¿verdad? Pero tienes que tener la convicción en tu vida de que hasta que mueras, no vas a quitar de tu vida la integridad. Porque literalmente lo que Job dice es una lucha en contra de nuestra integridad, en contra de ser íntegros delante de Dios. Vamos a Job capítulo 31. Ya vamos a ir terminando. Job capítulo 31. No sé si en tu Biblia aparezca un título antes del capítulo, pero en mi Biblia dice Job afirma su integridad. Pero Job afirma su integridad. Fíjate, versículo 1. Dice Job, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Después de que todo mundo lo estuvo acusando, estás sufriendo porque estás pecando, estás sufriendo porque algo hiciste de malo en contra de Dios, Job aquí abre su corazón y afirma su integridad. Dice Job, y él llegó al grado de hacer un pacto con sus ojos para no ver a una mujer. Qué lección tan importante para los hombres, ¿verdad? Hizo un pacto con su ojo para no ver a una mujer. Pues dice, ¿qué galardón me daría de arriba a Dios? Y luego dice versículo 4, no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. A Job diciendo, Dios es verdaderamente el único que conoce cómo estoy viviendo delante de él. Porque él ve mis caminos. Porque él cuenta todos mis pasos. Porque Dios todo lo ve. Hermanos, déjame decirte que la mirada de Dios está sobre ti, sobre mí. Y Él no te está viendo de una manera exterior, Él está viendo lo más interior de cada uno de nosotros. Y puedes decir lo mismo que dijo Job, Dios, ponme en balanza de justicia y vas a conocer que soy un hombre íntegro. ¿Podría decir Dios lo mismo de cada uno de los que estamos aquí? Dios, yo sé que estoy viviendo en integridad delante de ti. Dios, yo sé que estoy confiado, porque por supuesto que Dios ya lo sabe. Hermanos, el desafío para cada uno de nosotros es que luches por vivir una vida íntegra. Y si ya te estás esforzando viviendo en integridad, el desafío es retén esa integridad. No dejes que el mundo te diga, renuncia a Dios y muérete. Abandona a Dios y muérete. Lucha por tu integridad. Retén tu integridad. Y hay muchos beneficios de los hombres y las mujeres que deciden vivir sus vidas en integridad. Terminamos como empezamos. La iglesia necesita hombres íntegros. Dios necesita hombres y mujeres íntegros. Personas adultas íntegras, señores íntegros, jóvenes que viven en integridad, niños que viven en integridad. De una sola pieza, sin costura, delante de Dios. Irreprensibles e irreprochables. ¿Por qué no cerramos los ojos y terminamos en oración, hermanos? Como cada domingo, hermanos, que sea un tiempo personal entre tú y Dios, de acuerdo a lo que Dios te haya hablado a través de su palabra. Si hay algún pecado por confesar, ahí en tu mente, en tu corazón, si no has vivido en integridad, también es momento de poder rendir cuentas a Dios, saldar cuentas con Dios. Tal vez dile lo mismo que le dijo Job, Dios, ponme en balanza
Hazme ver si estoy haciendo algo mal en mi vida. Hazme ver si en algún asunto de mi vida no estoy siendo íntegro. Vamos a dejar unos segundos para que podamos meditar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites tener con tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara, Señor, en cuanto a lo que tú esperas de nosotros. Padre, tu palabra dice que el que camina en integridad anda confiado. Tu palabra dice que tenemos que presentarnos como un ejemplo en integridad. Tu palabra enseña, Señor, que por más cosas que nos pasen, es posible seguir viviendo en integridad. Padre, no nos importa lo que el mundo piense de nosotros, nos importa lo que tú pienses de nosotros. Queremos ser íntegros delante de ti. Y Padre, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos des la fuerza para hasta que el día que tú hayas determinado que muramos, podamos vivir en integridad. Padre, que el mensaje pueda quedar guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, y tú sigue formando esos hombres y mujeres que tú quieres y tú deseas que seamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, sigue guiando esta hermosa reunión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.